Hola amigos y amigas, seguimos en Arriba el Agro, en el podcast Hablemos de Agro, un podcast donde conversaremos, donde venimos conversando sobre un tema de fondo, ¿no? Y que tiene que ver con la realidad actual del agro en el Perú, en medio de una coyuntura en el país donde los protagonistas de la agroindustria se pronuncian, ¿no? Esta vez nos acompaña Gabriel Amaro, es un invitado de lujo, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, AGAP. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a Hablemos de Agro. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias a ti. Vayamos al grano. Te veo muy activo, te vemos muy activo el país, ¿no? Y los que estamos interesados en el sector, sobre todo muy activo políticamente, ¿no? Yendo al Congreso, conversando reuniones con ministros. ¿Piensas que estamos en un momento donde, digamos, el sector representado por ti, digamos, por AGAP, tiene que tener mayor actividad política? A ver, mira, nosotros no hacemos actividad política. Lo que nosotros hacemos es representar a un sector que es el quizá más grande, que tiene un sector económico más grande que tiene el país, ¿no? Y como tal, nuestro sector tiene una relevancia importante para la vida, no solamente económica del país, sino social, por De el acuerdo. impacto que tiene, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos obliga, y además es una tremenda responsabilidad, de estar siempre pendiente de todos aquellos riesgos que se van suscitando, tanto a nivel internacional, que hay muchos, como a nivel nacional, para poder enfrentarlos. Y por otro lado, cómo hacer para que el clima de negocios, el ambiente donde se desarrolla el sector agrario peruano, sea el mejor, para que la actividad se pueda desarrollar de la manera más saludable. Y por eso involucra interactuar con instituciones públicas, con privadas, con tomadores de decisión, de actores tan relevantes como el presidente del Congreso, o como un ministro, el ministro de Agricultura, o como la propia presidenta de la República, o líderes de opinión, o líderes productivos también en diversas regiones, ¿no? Entonces, nuestra actividad es bastante densa y de bastante impacto, ¿no? En la sociedad, sobre todo ahora que el país no es que esté caminando muy bien, ¿no? Y que requiere un tremendo impulso del sector privado. Estás también en el marco de estas actividades que has explicado muy bien y gracias por la aclaración en el sentido de que no haces política, sino lo que acabas de explicar, pero también hay una labor educativa, es decir, hay una intención de educar a la clase política respecto a los procesos y al funcionamiento de hacer empresa agroindustrial en el Perú o agricultura. Sí, parte del trabajo que hacemos es un trabajo de valga la redundancia, educativo, como tú bien lo has dicho, ¿no? Porque no todos tienen conocimiento de lo que significa el sector, los procesos, el propio ambiente de negocios que requiere este sector para poder desarrollarse de manera óptima. Nosotros comparamos, por ejemplo, lo que viene pasando en diversos países que son líderes con el Perú. El Perú tiene toda la capacidad para ser número uno del mundo en materia agraria y en otros sectores. Entonces, eso involucra a que nosotros tenemos que tener algún tipo de incidencia positiva sobre el desarrollo de la política pública nacional. Es por eso que parte de lo que hacemos es también un trabajo de enseñanza, ¿no? De explicar cómo es el sector y qué requiere el sector para poder desarrollarse de manera óptima con aquellos que toman decisiones sobre la política pública. ¿Y qué requiere? ¿Requiere concretamente leyes? ¿Requiere regulaciones? Por ejemplo, ¿no? Proyectos de ley que promuevan pues, la transformación productiva, competitiva, sostenible del sector para una agricultura moderna. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que ustedes o digamos el gremio o tú representando al gremio demandan? A ver, mira. Para empezar, te voy a poner un número, ¿ya? El Perú hoy en día como país está en la posición 65 de 140 países en el ranking de competitividad del World Economic Forum, ¿ya?
¿Esto qué significa? De que estamos jalados. Y si estamos jalados, no vamos a lograr como país, por un lado, el desarrollo y el bienestar que deberíamos tener todos los peruanos. Así es. Acá no hay nada que inventar, ya todo está tabulado, todo está explicado, las deficiencias que tiene Perú están determinadas, están analizados comparativamente con todos los países del mundo, ya se sabe cuál es la ruta, hay que tomar decisiones y hay que adaptar. Tenemos el marco que tenemos de actuación, el marco normativo, las políticas públicas, para que el Perú pueda llegar a ser uno de los 10 primeros países en competitividad. Y lo podemos lograr. En el caso agrario, ya llegando a nuestro sector y a tu pregunta, eso lo estamos buscando. ¿Y cómo se arregla esto? Primero, existe en el Perú una tremenda barrera. Una tremenda barrera para el desarrollo, para la atracción de inversiones, para el desarrollo de nuestro sector productivo. Y esa barrera se llama regulación. La regulación no es una regulación que se haya hecho desde la necesidad del sector productivo, sino ha sido hecha con miradas burocráticas, ideológicas y muchas veces políticas. Sin considerar la opinión de los que estamos en el sector productivo generando riqueza. ¿Te ¿Me refieres cuento? concretamente, Gabriel, perdóname, a la de derogación de la ley de promoción agraria? Eso es un elemento. La ley de promoción agraria, que duró 20 años exactos, ¿no? Y luego el 2020, fue una ley marco que lo que buscaba era comenzar a modernizar y formalizar y que venga inversión al país. Y cumplió su rol. Lo que pasa es que necesitaba otros componentes que no se desarrollaron. Te digo por qué. Mira, según el censo del 2012, que es el último censo hecho, digamos, completo en el sector agrario, existen más de 2.2 millones de unidades productivas agrarias. ¿Ya? Para simplificarlos, 2.2 millones de agricultores, para simplificar. Entre ¿Ya? grandes y pequeños y Todo. medianos. Ahí está todo. Todo. ¿Ya? De los cuales más de 2 millones están en una agricultura de subsistencia. ¿Qué significa eso? Son personas, unidades productivas, que teniendo una actividad principal, que es la agricultura, no están generando económicamente lo suficiente para salir de la pobreza. El rol del Estado tiene que ser generar las condiciones para que esos más de 2 millones de agricultores, simplificando, puedan salir de la pobreza y entrar por lo menos a la clase media. Pero Okay, para de eso tienen acuerdo. que generar las condiciones. Esas condiciones no se han generado. No, no depende solo de una ley. Esa ley fue un elemento muy importante. Te trazó una ruta. La única condición para estar en la ley es que sea formal. Pero no todos podían pasar la valla de la pobreza a la formalidad. ¿Te das cuenta? O sea, requería de otro elemento de la política pública para que eso se dé. Eso nunca se dio. Y es parte de lo que nosotros estamos proponiendo. También con propuestas concretas, con regulación concreta. De acuerdo, de acuerdo. La ley es solamente un aspecto, hay otro tipo de regulaciones para, digamos, apuntar a una mejora general del sector, ¿no? De la agricultura en general. Mencionaba factores ideológicos. ¿Crees, a ver, que el desconocimiento de la opinión pública, si es que lo hay, y tú me vas a confirmar si es así, genera una presión hacia los políticos para que los políticos puedan legislen de alguna manera? Sí, evidentemente, ¿no? El hecho concreto cercano fue la derogatoria de la ley de promoción agraria. Una ley que iba a durar hasta 2030, en donde el Estado peruano le dijo a los inversionistas de todo tamaño, y agricultores de todo tamaño, y inversionistas extranjeros, yo te voy a dar unas condiciones especiales para que puedas atraer tu inversión y reinvertir hasta el 2030 y no te los voy a cambiar. ¿Qué pasó con el Estado peruano? Al año siguiente la derogó y generó una ley que no se adapta al sector productivo agrario. ¿Cómo se llama Sí. eso?
el país perdió la credibilidad y la confianza de un sector productivo por un lado y por otro lado inversionistas. Nosotros ¿Por qué la teníamos... agricultura, perdóname, pero por qué la agricultura requiere, digamos, un trato especial, por decirlo en simple? Y esto para que la gente sepa, yo conozco medianamente, porque vengo haciendo periodismo agrícola ya hace unos cuantos años, conozco cuál es la realidad, no, digamos, es bien compleja, pero la conozco, digamos, un poco. No, es un poco más de lo que lo podría conocer, digamos, alguien de a pie, digamos, que no está viajando a los campos y viajando por el país, ¿no? Pero, ¿por qué, digamos, para que la gente sepa por qué la agricultura tendría que tener un trato especial, con unas leyes que la favorezcan, con impuestos, en fin? Esto no es algo que diga yo solo, porque sí lo digo, y es más, lo explico muchas veces, sino que es algo que es reconocido en el mundo entero, ¿ya? Ajá. Hubo una declaración, como un ejemplo, te pongo del año 2016, si no me acuerdo, de países de la OECD, cuyos ministros de Agricultura en ese documento dicen bien claro, la agricultura, el sector agrario requiere de una política pública particular y de regulación particular porque está sometida a una serie de riesgos que no están sometidos los demás sectores económicos. Por ¿Qué ejemplo, riesgos, por ejemplo, puntuales? Sí, por favor. el año pasado, sin ir más lejos, ¿cuándo hemos escuchado de que en el Perú haya un ciclón? Nunca, ¿no? Y hubo un ciclón ya. ¿Cómo afectó? Más de 40.000 hectáreas destruidas de agricultura. El fenómeno cíclico, el fenómeno del niño que viene más o menos complicado cada cierto tiempo, que destruye todo lo que encuentra. Hubo el año pasado el niño global, no hubo el niño costero que se esperaba, pero hubo el niño global. Fue el peor año, dicho no por mí solamente, sino por el presidente del Banco Central, en casi 30 años, el peor año del sector agrario. Nosotros planteamos en esa época un plan de reactivación, no se nos hizo caso. No se nos hizo caso. Pero sí se requería un plan de reactivación. ¿A quién plantearon, perdón, Gabriel? El gobierno. Al Al gobierno. gobierno, sí. No se nos hizo caso. Hasta ahora. Pero otro ejemplo, riesgo de plagas. Por ejemplo. ¿No? Otro ejemplo. El que nosotros dependemos del mercado internacional, somos tan bendecidos en el sector agrario que todo lo que nos proponemos hacer bien en agricultura, somos uno de los países más productivos que hay. Entonces, si quisiéramos que todo lo que producimos se consuma en el Perú, es imposible. Se malograría todo lo que hagamos. Por eso es que tenemos un porcentaje importante de nuestra producción que va hacia el mundo, que va a más de 150 países del mundo. Y hoy día ya batimos récords en varios de estos productos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que hay un problema en el mundo y faltan contenedores? Se genera inmediatamente un sobrecosto. ¿Qué pasa si suben los fletes? Porque se les ocurrió a las navieras subir los fletes, viene inmediatamente un sobrecosto que puede poner en peligro tu capital, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, no es nosotros estamos en mercados libres, en donde el precio puede estar hoy día muy bien y al día siguiente puede estar en los suelos y perdiste tu... O, De acuerdo, entonces, claro, queda claro, y como para ponerlo así en un trazo grueso, la agroindustria puede ganar millones, pero también puede perder millones, pues, ¿no? mira, hay un ejemplo cercanísimo, lo que está pasando en Piura. Ahora con el agua. Nosotros preveíamos, por ejemplo, una buena campaña de mango, por darte un ejemplo, por la floración, etcétera, porque había agua, etcétera. No como el año pasado, que fue terrible por el clima, ¿no? Que cayó 80% en Piura, el tema de mango. Sí. Todo eso que se ha invertido de miles de agricultores pequeños, medianos y grandes, pero más pequeños, corre el riesgo de perderse por falta de agua. Es como una persona que un día no come, tiene un problema. 2 días no come, mayor problema. Una semana que no coma, se puede morir. Las plantas necesitan regarse todos los días en dosis, digamos, especiales, digamos, con nutrientes, etc. Perfecto, creo que has explicado
perdón, creo que has explicado bastante bien, digamos, en líneas generales, cuáles son los riesgos a los que se puede someter el sector. Ahora, hablemos también de otro factor que quisiera que también lo expliques para nuestra audiencia, que tiene que ver con los empleados, ¿no? O sea, siempre hay esta imagen del agroindustrial explotador de los empleados, ¿no? ¿Tú crees que no hay una, digamos, un conocimiento real? Por ejemplo, los empleados en el agro ya sabemos que rotan, ¿no? Rotan de cultivos por temporadas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo describirías la situación de los empleados, de los obreros en el campo, muy brevemente, para que la gente sepa cuál es la diferencia de un empleado agrícola entre un empleado de otro rubro, ¿no? Y ni siquiera de un empleado agrícola en general, porque me imagino que los empleados tienen diferentes o adquieren diferentes características dependiendo en el cultivo en el que trabajan, ¿cierto? Sí, mira, esto en el mundo, no solamente en el Perú, en el mundo son trabajos temporales, la mayoría. Hay trabajos permanentes también en el sector, pero la mayoría es trabajo temporal. ¿Por qué? Porque depende de los ciclos biológicos de las plantas, así de sencillo. Hay un ciclo que es de poda, otro ciclo que puede ser de siembra, otro ciclo que puede ser dependiendo si es un cultivo rotativo o permanente. Hay otro ciclo que es de cosecha, ¿no? Y en esos picos tú requieres trabajadores más o menos con características también especiales de los trabajadores, ¿no? Entonces, ninguna empresa en el mundo, imagínate una empresa acá que pueda tener, por darte un ejemplo, 1.000 personas en época de cosecha, ¿ya? Que cuando no es cosecha necesita 50, ¿ya? Y eso pasa aquí en cualquier parte del mundo, en países desarrollados, en Estados Unidos, Alemania, etcétera. Ningún país va a tener esos 1.000 en épocas que no es cosecha, porque quiebra. No tiene ningún sentido lógico, ni de costos, ni siquiera laboral, porque eso es un tema laboral, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Acá se está tratando a algunos de manera ideológica de satanizar a un sector que es así en el mundo. Esa es su De acuerdo. perfección. De Depende acuerdo. del ciclo biológico de seres vivos y tiene que adaptarse. Por eso yo hablo de la ley de promoción agraria como que es una ley, como que fue una ley que se adaptó a un sector productivo. Por eso el éxito de la agricultura peruana. Y lo que reemplazó a la ley de promoción agraria, que es la ley 31.110, es una ley compulsiva, nacida desde el lado político e ideológico. No se le escuchó al sector productivo. Yo he vivido toda esa etapa. Las O sea, manifestaciones. una ley que carece de un conocimiento básico del sector. Sí, y que está hecho desde una visión burocrática, ideológica y política. Así es sencillo. Aunque a algunos que no les gusta el sector privado y que no les gusta el éxito de crecimiento económico en el Perú y del trabajo formal, la atacan, lamentablemente. Pero eso, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer mucho. Solamente educar, como dijiste al comienzo. No hay que explicar y hay que seguir avanzando para encontrar un equilibrio en donde yo estoy de acuerdo con todos los temas de derechos laborales, Claro. pero tiene que adaptarse el tema laboral siempre al sector económico, porque si no, se pierde el sector económico y los primeros que pagan los platos rotos son los trabajadores que no encuentran empleo. Hoy día, esa ley, solamente para terminar, perdóname Gabriel, esa No, ley por. hoy ha generado, hoy, con esa ley actual, está generando 73 mil empleos formales menos mensualmente de hace más de un año en el sector. Gente que ¿Por se ha qué? quedado sin trabajo. Porque no es una ley, por un lado, que haya permitido atraer nueva inversión, darle sostenibilidad a la inversión que está ahora para que sigan reinvirtiendo. Y lo que está pasando es que se está achicando el sector formal. Entonces esas personas están teniendo menos empleo. Y esa comparación te la hago el último año, que es comparando este año con el anterior, que fue año malo. Acuérdate. La situación es provocada no O solamente sea. por factores externos, sino por la propia política pública y la regulación. Si queremos formalizar al sector que ya perdió 10% de formalidad en los últimos 3, 4 años de vigencia de esta ley,
tenemos que cambiar la ley. Por el bien de los trabajadores primero y por el bien del desarrollo de las zonas rurales, del desarrollo económico-social de las regiones y para atraer inversión, que es lo que necesitamos en el país. Un país que no, donde no venga inversión en el sector agrario y en otros sectores económicos, es un país que está condenado a ser pobre. Alguien podría decir, Gabriel, que claro, que la ley, digamos, de promoción agraria le quitaba derechos al trabajador. ¿Eso es verdad? No es cierto, no es cierto. Cuando la ley la derogaron bajo ese pretexto, y que siguen mintiendo, ojo, ¿eh? Sí, algunos siguen mintiendo y está por escrito además, ¿eh? Algunos dicen que la ley, inclusive la actual, no tienen vacaciones, no tienen CTS y están mintiendo. Cuando se derogó la ley, tenían todo CTS igual que el régimen general, vacaciones igual que el régimen general, compensación por despido igual que el régimen general, tenían todos los beneficios del régimen general, todos. Lo que pasa es que, nuevamente, así como atacan a la minería formal, hoy están atacando a lo que tiene más éxito a la agricultura, que es la agroexportación. ¿Esto tú crees, Gabriel, que se deba a que no se ha sabido acompañar, o mejor dicho, el Estado no ha sabido acompañar el crecimiento de las comunidades aledañas a la agroindustria? Estoy pensando en dos ejemplos ejemplares, valga la redundancia, el barrio chino en Ica y Chao, ¿no? En La Libertad. Son comunidades que han crecido gracias efectivamente al trabajo de la agroindustria, porque gente que viene de todas partes del país para trabajar en la agroindustria, pero como crece la población de trabajadores en la agroindustria, no ha crecido, digamos, o no se les ha dotado de servicios básicos, por poner un ejemplo. Eso ha generado un malestar en esa comunidad y ese malestar ha generado de que a veces surjan algunas protestas contra la empresa privada, que es lo más cerca que tienen. Mira, el Estado no ha cumplido ni está cumpliendo a cabalidad su rol. No hay derecho de que un peruano tenga que vivir sin agua, sin veredas, sin colegio, sin sistema de salud, sin sistema de transporte, ¿no? En zonas donde tenga que invadir para poder vivir. No, Claro. teniendo un país tan rico y con tantas posibilidades. Por eso yo regreso a lo que digo, es un problema de mal diseño de las políticas públicas, y es un problema en donde no hay el concurso y un trabajo en conjunto entre los que tienen que tomar decisiones y aplicarlas del sector público con el sector productivo, con los sectores económicos. Perdóname, Gabriel, me mencioné, ministro Manero, un proyecto interesante que va en el sentido que estás diciendo tú ahorita y que tiene que ver con, digamos, un trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y la empresa privada también, y me mencionó el barrio chino en Ica, y que tiene que ver con la construcción de viviendas populares. ¿Tú sabes de esto? Mira, no he escuchado, pero es algo que nosotros hemos pedido y me parece muy bien si el ministro Manero ya está articulando. El ministro Manero está haciendo varias cosas, ¿ah? Bien importantes, de verdad. He visto que conoce el sector, está ayudando a toda la cadena productiva. Lo que sucede es que tiene pues todo el camino hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de una destrucción de la institucionalidad pública con el gobierno anterior y los gobiernos, algunos gobiernos anteriores al anterior, ¿no? Entonces ha tenido que reconstruir un ministerio, ha tenido que plantear nuevamente objetivos, ¿no? Entonces todo cuesta arriba, ¿no? Pero ahí está avanzando, ¿no? Claro, no tan Conoce el rápido. sector. Sí, no tan rápido como a todos nos gustaría, pero está avanzando, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante porque es un paso importante para comenzar a dotar de aquellos servicios básicos que requieren las poblaciones que están en las zonas de producción agraria, agrícola moderna y sus zonas de influencia, pero debería replicarse en todas partes. Pero uno puede darse, permitir que hayan invasiones y sobre eso construir, sino que tiene que planificar esas ciudades. Mira, el BID, el Banco Mundial, tiene un documento sobre las ciudades intermedias y lo importante para el desarrollo, que son las ciudades intermedias. Esto no hay nada que inventar y está inventado. Hay que aplicarlo, pero hay que tomar la decisión política de hacerlo. De acuerdo, de acuerdo. Gabriel, para terminar, hablemos un cachito de los pequeños agricultores, ¿no? Si a la agroindustria le va bien, a los pequeños también. No necesariamente. Y ahí está el gran problema en la política pública.
Por eso, nosotros estamos promoviendo que se dé una nueva ley agraria, un nuevo marco legal agrario, que tiene la anuencia y el concurso de muchos grupos de pequeños agricultores que están empujando en el Congreso, ya en donde lo que se busca es lo siguiente. Mira, por un lado, la inversión que ya está moderna, formal, esta que genera empleo, que le va mal ahora, no, no tan bien, que, no, no, que sea sostenible. ¿Ya? Y que tenga una regulación adecuada para el sector. Que esta inversión pueda reinvertir, seguir reinvirtiendo, para crecer al ritmo exponencial que crecíamos antes. Tercero, para que venga nueva inversión al sector. Si no, no vamos a poder vender los lotes de Chaimochic 3, de Chineca, de Majes y todo. Que dicho sea de paso, se están activando, Y además. Y no por ser lo último, es lo menos importante, para mí lo más importante, es para que el sector privado moderno incorpore de manera asociativa a la pequeña agricultura y pueda ayudar a la pequeña agricultura a meterla en la modernidad. No para que compre sus terrenos, sino para que los incorpore con sus capacidades que tienen en sus unidades productivas. Y que los ayuden dándoles tecnología, conocimiento, que los metas a sus cadenas de procesos, certificaciones y que les abran el camino al mercado. Eso va a cosa que ser. sucede, Gabriel, sucede en algunos casos, Pero ¿no? muy lento. Mira, sí sucede. El 85% de las unidades productivas de las siete principales cadenas exportadoras es pequeña agricultura, menos de 5 hectáreas. Pero todavía somos pocos. Somos 2 millones que necesitan esa ayuda. La ley tiene que contemplar incentivos para que se dé esa fusión. El sector privado lo va a hacer más rápido, necesita incentivos. Y el sector, por otro lado, el sector público tiene que hacer todos los arreglos institucionales para acompañar este proceso y hacerlo más rápido. Imagínate tú un país, un Perú, que tenga esos 2 millones de pequeños agricultores que son pobres, que sean clase media. El Perú cambia. Eso es lo que tenemos que lograr. Y Qué en eso estamos importante en agarre. el sector agrario, ¿no? Y eso te lo digo con propuestas, sin ideologías, con acciones concretas y factibles. Eso ya se hace en otras partes del mundo. El Perú es una potencia agrícola. No solo tenemos que creérnosla y decir, tenemos que actuar. Qué interesante conversar contigo. Como decía, qué importante el sector agroindustrial, el sector agrario en general. Ha quedado muy claro, ha sido muy claro en tu exposición y gracias por tus respuestas tan ilustrativas. Queridos amigos y amigas, ha sido todo en esta edición. Nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, Gabriel. Quedamos a Gracias. tu disposición y a la disposición de ustedes también. Hasta luego.